El plan de vacunación contra el COVID-19 en Colombia ha comenzado. El gobierno nacional ha trazado el camino según las recomendaciones de la OMS. La proyección de población estimada para Colombia en el 2021 debe estar alrededor de los 51 millones de habitantes y, según evidencias científicas, para obtener un efecto de rebaño se debe vacunar el 70% de la población. Para lograr lo anterior, el Gobierno Nacional ha creado un plan de vacunación en dos fases que consta de 5 etapas en total. Pero, ¿qué pasa si un ciudadano se cola en la fila, si no respeta el orden de vacunación? Veamos la siguiente nota sobre este tema. De acuerdo con el cronograma del Plan Nacional de Vacunación, el Gobierno Nacional espera que a mediados de marzo se logre completar la primera etapa de la fase 1 con más de 300.000 profesionales de la salud y más de 1.200.000 personas mayores de 80 años vacunadas. Las autoridades estarán vigilantes a cualquier persona que pueda saltarse el esquema y a aplicar las sanciones que podrían ser económicas o penales. Y ahí no solamente estamos hablando de sanciones carcelarias, que son superiores a los 5 años, sino que también podrá procederse con sanciones de carácter pecuniario. El mandatario también señaló que las autoridades de control estarán atentas a la ejecución del Plan Nacional de Vacunación por las instituciones de salud. Si hay alguna anuencia por parte de las entidades que prestan los servicios de salud para ese mal uso, les caerá una sanción muy drástica por parte de la Superintendencia de Salud en su función de inspección y vigilancia. Con la llegada de las nuevas 50.310 dosis de la farmacéutica Pfizer, ya se completan entonces poco más de 100.000 dosis de esta vacuna, sumadas a las 192.000 dosis de la farmacéutica china Sinovac. El plan de vacunación contra el COVID-19 está organizado para comenzar en su fase 1, etapa 1, con los adultos mayores de 80 años y los trabajadores de la salud de primera línea. Pero le preguntamos a los ciudadanos de Medellín, ¿usted qué haría si pudiera organizar de otra forma el orden de vacunación en el país? 70 y 80. Primero a los de más, a los de 80 y 80 y más años. Y después en orden hacia abajo. Hay una lista, como ya lo ha dicho el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de los departamentos y de las ciudades, que primero son los adultos por encima de 80 años, el personal de la salud y demás personas que estén en contacto, o sea, los que hacen el trabajo social. De no ser así, tienen que tener en cuenta que se pueden ver inmersos en una investigación penal y esto, si hay una sentencia de fondo y son vencidos en juicio, los pueden condenar. El orden establecido para la vacunación contra el COVID-19 en Colombia da respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, como lo indica el abogado Santa María, la única manera de colarse en la fila es cometiendo alguna acción indebida que le permita conseguir la vacunación de manera anticipada. Pero, ¿a qué consecuencia se puede ver enfrentado una persona que tome esta decisión? Puede que pasen varias situaciones, que el personal de las instituciones públicas o privadas le estén ayudando a estas personas para que ingresen a la lista de personas que puedan vacunar. ¿Esto con qué? Incurriendo en un delito que se llama tráfico de influencias, porque tiene que haber personal de la institución que le ayude a estas personas a ingresar. O puede que también se falsifique un documento público o se falsifique un documento privado. Las penas pueden partir de 4 a 8 años en los 3 delitos. Tiene que haber inicialmente una investigación por parte del Estado en cabeza de la Fiscalía, iniciar unos actos de investigación y mirar si hay tipicidad de la conducta y así llevarlo ante un juzgado de control de garantías para que se dé una imputación. Y posteriormente, un juez de conocimiento que tome una decisión en derecho si hay sentencia o no. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, se dispondrá de las bases de datos de la población objeto de la vacunación con el fin de que se realice la identificación, asignación de la cita de vacunación y seguimiento a la vacunación en las IPS asignadas para cada individuo.
Las aseguradoras y entidades territoriales deberán realizar seguimiento y confirmación de la cita de vacunación a los usuarios, con el fin de garantizar el acceso y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para la prevención del contagio durante la estrategia de vacunación. Para poder entender este porqué, se tiene que conocer cuál es el objetivo de la vacunación. Entonces, el principal objetivo es prevenir la infección grave, las complicaciones, evitar la mortalidad y la morbilidad, que es la enfermedad grave por COVID. Asimismo, disminuir la posibilidad de infección en las personas que tienen mayor exposición al virus. Teniendo en cuenta este objetivo, estos objetivos que son los principales, entonces ahí es donde se define la población. ¿Quiénes son los que más se enferman de forma grave cuando les da COVID? Los ancianos, ¿cierto? Por esa razón, la población priorizada son los ancianos, primero los mayores de 80 años y después la edad se va disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué el personal de salud? Porque es el personal que más se expone al virus, que es otro de los objetivos, evitar la infección en las personas que más se exponen al virus. El tapabocas y la distancia social seguirán estando recomendadas luego de que la gente se haya inmunizado. Algunas de las vacunas actuales contra el coronavirus requieren dos dosis. Se espera que quienes se vacunen adquieran cierto nivel de protección un par de semanas después de la primera inyección, pero es posible que la protección total llegue hasta dos semanas después de la segunda dosis. En la página del Ministerio de Protección Social, sí, se encuentra fácilmente cuál es el Plan Nacional de Vacunación para el COVID. Hay unas etapas, sí, hay una primera etapa que son las tres primeras, que abarca pues como las tres primeras poblaciones, y una segunda etapa que abarca la etapa 4 y 5. Entonces ahí usted se puede ubicar. La primera etapa es todo el personal de salud y las personas mayores de 80 años. ¿Qué etapa viene? Las personas entre 60, sí, a 80 años que no hayan sido vacunadas, y el resto de personas que pueden considerarse que tienen una exposición alta al virus, las que no hayan estado pues en etapa 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la tercera etapa están las personas entre 16 a 60 años que tienen comorbilidades, porque se conoce que si usted sufre de la presión alta, si usted sufre de diabetes, de cáncer, de enfermedades de las defensas, cuando le da COVID le puede dar grave. Entonces allí entran estas personas. Los científicos llevan realizando y elaborando vacunas desde hace muchísimos años. Estas vacunas han sido aplicadas en millones de personas, no estamos hablando pues de pruebas en pocas personas, sino en millones de personas, y se han considerado seguras. Hay una vigilancia universal de los eventos adversos y en realidad son muy pocos, o sea, son vacunas seguras, son vacunas que se han evaluado en diversas poblaciones. Se espera llegar a la inmunidad de rebaño antes de finalizar el 2021, para lo que se requiere vacunar a mínimo 35.735.000 colombianos. Pero según el Ministerio de Salud de nuestro país, en su cartilla ABC de la vacunación contra el COVID, dice: no es obligatorio vacunarse, existe un principio llamado dignidad humana, con el que las personas se pueden negar a realizar un procedimiento médico. En este sentido, no será obligatoria la aplicación de la vacuna en el país a cada persona y ellas tendrán la potestad de decidir si aplicársela o no. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharía@telemedellin.tv. Así termina Usted qué haría.